Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Selina. Para las personitas que no me conocen, les invito a que si les gusta estos videos, que se suscriban por acá abajito. El día de ahora nos venimos a un lugar increíble, un bellísimo lugar que nuestro pulgarcito nos ofrece. Nos venimos a un clima diferente, un clima helado, y pues a disfrutar un poco con amigos. Estamos en San Blas. Es un lugar muy muy bonito para acampar. Y pues tenemos también el volcán Lamatepec. Amigos, vean, está un poquito helado. Yo por el momento no tengo frío, pero quiero contarles un poquito de lo que vamos a hacer el día de ahora. Amigos, yo nunca jamás, jamás en mi vida, nunca he acampado. Yo no sé cómo se hace una, cómo se arma una tienda. ¿Cómo se arma? Como, o sea, no, sinceramente ni he visto cómo es una tienda. Entonces es como que, uy, ok, es un reto para mí. Las personas que vienen conmigo pueden, pero obviamente tengo que fijarme para la próxima. Y otra cosa, vamos a cocinar acá, vamos a ir grabando un poquito ahí para que ustedes puedan ver. Espero que este video les sea de su agrado y no olviden dejar su bonito like. Mi gente, vamos a, para empezar, a armar la casa de campaña y luego vamos a cocinar. Le vamos a ir grabando, mi gente, todo el proceso, así que ¡vámonos! Hola, hola, ¿cómo están? Solamente un paréntesis, disculpen que grito mucho, pero a veces cuando ando de buena vibra, ando de buen humor, soy muy gritona. Pero bien, no importa, les deseo buena vibra a ustedes. Simplemente solo paso para interferir este videito para dos cositas. Uno, porque les estoy dejando acá el nombre del canal de un buen amigo que quiero que vayan a suscribirse, que lo apoyen sobre todo y que vayan de mi parte a darle mucho pero mucho apoyo. Y simplemente otra cosita es que si ustedes quieren un saludito en mi próximo videito, simplemente tienen que mandarme una captura a mi Instagram, una captura de pantalla que tú estás suscrito a mi canal de YouTube con la campanita activa. Simplemente eso, sí, así de fácil. Así que nada, me despido. Recuerden que está el canal de mi amigo y pueden apoyarlo. Besos. Mi casa, mi casa. Aquí está. Amigos, aquí tenemos nuestro... Bueno, es prácticamente así, supuestamente. No sé si hicimos buena compra. Sí. Amigos, hay una que es súper grande, es donde van a dormir tres personas. Acá, pero a dormir solo yo. Ahí anda un perrito que ni sé cómo se llama, Canelo le vamos a poner. Tal vez llegue a dormir conmigo porque me va a dar frío. Y pues vamos a buscar en esos momentos un lugar donde vamos a ponerla en sí. Y nada, armarla. Así que acompáñenme y aprendan a armar esta casa de campar. ¡Vámonos! ¡Uy, qué paquetito, pues! ¡Qué paquetito! Instrucciones.
Amigos, vean, me traje mi colcha. Miren, vean. Nosotros le llamamos colcha chapina. Es una calentita. Traje esta. Amigos, yo me voy a morir de frío ahora. Traje repelente. Como pueden ver, lo más rico es eso. Sí, efectivamente, la comida que se estaba preparando, la estábamos preparando una muchacha y yo, que de verdad se siente súper bonito convivir con amigos y sobre todo pues cuando se podía salir a hacer estas increíbles salidas, unos increíbles tours. Y como bien saben, mi gente bella, mi canal de eso trataba. Ahora sí he tenido un cambio drástico, pero no voy a estar como que molesta por ello, no. Simplemente les digo gracias por el apoyo que me han dado y sobre todo porque aún siguen viendo mis videos. Sí, estoy grabando en casa ahora, pero recordemos que este video había sido grabado antes de todo lo que ahora estamos pasando. Espero les guste y sobre todo es un contenido muy bonito. Y simplemente quiero decirles, me siento súper contenta porque fue una de las últimas salidas que yo hice y en verdad lo disfruté demasiado. Así como espero que ustedes disfruten este videito. Se vienen unos videos súper buenos y más en casita, por supuesto, que les va a encantar, desde ya se los digo. Amigos, vean eso, apenitas se ven las lucecitas así, que es, bueno, Sonsonate, parte de Sonsonate. Y aquí en medio, vean, yo sé que no lo van a ver, se lo voy a dibujar, miren, es así, un poquito así y así. Es el volcán de Izalco. En la mañana les voy a grabar para que ustedes puedan verlo. Y también tenemos el volcán Ilamatepec. No sé si lo vamos a escalar, pero por si lo llego a escalar, pues ahí van a ver, amigos, cómo nos va a ir. La verdad es que tenía mucho, pero mucho de no venir acá y estaba estudiando, aún recuerdo, yo estaba estudiando. Estaba estudiando cuando yo vine acá aproximadamente unos 6 años ya, no sé. Pero bueno, mi gente, les cuento, el clima en estos momentos está un poco... helado, porque se dieron cuenta, ¿verdad? Pero algo muy muy importante es que la pasemos bien, que disfrutemos la compañía que traemos. Venimos en grupo, no me gusta salir en cámara, amigos, pero vamos a tratar de ver si sacamos a alguien, pues, para que así se anima, si quiere hablar de algo. A él le encanta mucho hablar de cosas de, bueno, ya lo van a conocer y no le tiene pena la cámara, esperemos que esta vez no. Pero bueno, mi gente, vamos a ver si podemos convencerlo que hable y de ahí a dormir. Amigos, tenemos un vecino. Nos encontramos un vecino. De Kazajistán, mijo. ¡Salalá! ¡Salalá! ¡Prepiat! Para todos los amigos del otro lado. Aquí estamos, pues, en este lugar que realmente sigo viniendo porque en una ocasión aquí observé un objeto, pues, volador, va, por eso se llama OVNI, porque es un objeto volador no identificado. Pero la verdad es que me encanta venir aquí porque se siente el espíritu. Y pues, el espíritu es navideño. Es el espíritu navideño o cervecero, como quiera llamarle, no sé, a mí esto me dieron, pero es alegre. Vivir aquí es bonito, ¿va? En el frío, entre medio de... Bueno, somos silvestres todos aquí, entre medio de la fogata. Y estamos disfrutando aquí con... amigos y enemigos, porque uno no sabe, ¿no? Porque pues sí que estos tiempos que vivimos es difícil, no se puede, no se sabe, la verdad. Y andamos con el lamparito porque andamos buscando oro también. Dicen que aquí, en las montañas de aquí cerca hay oro. Mañana pues vamos a ir a hacer las pruebas y cargamos el detector de metales y todo eso. Esperamos encontrar aunque sea unas 2 pepitas, o al menos unos 2 dientes. Pero aquí estamos disfrutando, la verdad es que disfrutamos. Y bueno, El Salvador es bonito, yo... Primera vez que vengo aquí, la verdad que me encanta, ¿no? Yo soy, pues, suramericano, mijos, pero ahí vamos, paseándola por todos lados. De todas maneras, la vida es para vivirla. Hay una cosa que sí me encanta de las tarjetas de crédito que dice, la vida es ahora, gástatela. Pues sí, porque la verdad que ¿para qué dejar la plata para mañana, ¿no? Si es para ahora gastarla, ¿no? Y aquí, pues,
Estamos con Celina Zeta, gran amiga. Gracias por la invitación. Allá son las casas de acampada en las que voy a dormir, se ve bien chiquito. Muestra la casa de acampada. A la parte de la... Es la espinillita. Sabes que pon esa, ¿verdad? En la celestita. Sí, correcto. ¿Y qué tal la experiencia de los hombres? No, pues la verdad que aquí siempre se da eso, pero yo creo que hay magnetismo, pues, o sea, ellos vienen acá porque realmente es el agua y la verdad que ellos extraen del agua lo que nosotros no podemos extraer fácilmente, que pues la verdad que como ya saben el H2O va, el hidrógeno va y dos de oxígeno, pero ahí estamos gracias al Señor, pues no estamos en esas tierras donde hay litio, aquí solo vienen, se aparecen de repente, ¿va?, los hermanos de la Vía Láctea. Háganse una pregunta, ¿para qué tan grande va a ser la Vía Láctea si solo va a haber vida en la Tierra? Imposible, hay vida en todos lados, ¿no? O sea, ¿cómo va a existir tanta riqueza en el universo? Y que solo nosotros, los malvados seres humanos, seramos los afortunados de disfrutar de esto, ¿va? Yo pienso que ellos vienen aquí, pero vienen por el agua. Porque como aquí está el cráter del volcán de Santa Ana, está el volcán de Izalco, y está el Cerro Verde, y tenemos el lago Coatepeque. Solo bajan por un poquito de agua y se van porque como ellos sí tienen la manera de extraer fácilmente el hidrógeno y a volar, porque es uno de los más volátiles. ¿Qué tal el clima? No, el clima está perfecto aquí, ¿no? Se siente riquísimo. No hay frío, no hay nada. Estamos como a 8 grados, algo así va, 8 grados parece que estamos, pero no se siente día. ¿Cómo? Pues, por ser día de domingo a lunes, pensé que no iba a haber mucha... Siempre viene mucha gente. Pero hay muchas cabañas, porque hay personas que no vienen solo a acampar así, sino que también hay cabañas que uno puede rentar, y la mayoría siento que están llenas, ¿no? Uh-huh. Siempre hay, se mantiene. Igual hay otras personas acampando, hasta un microbús o un bus. Sí, hay público, la verdad que hay público. En transcurso del día sí se mantiene más lleno acá. Ah, no, pues claro, me imagino. La mayoría viene por escalar, ¿verdad? A escalar el volcán realmente, porque es lo que más... La atracción va, que viene prácticamente, bueno, las personas nacionales y las personas internacionales. O sea, es cierto. El turismo extranjero, pero sí, la verdad que El Salvador está perrón El Salvador, ¿va? Es la verdad. Tiene de todo, ¿no? De todo. Hay playa, hay montaña, ciudad bonita, gente agradable, comidas a lo grande, bebidas buenas. O sea, y relativamente la vida, pues, se puede ir uno tranquilamente, pues, a un parque y todo, y pasarla bien. Y, pues, no pasa nada. Así como a algunos lo creen, ¿va?, que va a pasar. Es cierto, la mayoría de personas, más que todos extranjeros, tienen un concepto del Salvador que es bastante peligroso. Y a mí me preguntan, y para mí no es peligroso. O sea, yo vivo en el país y yo sé lo que a diario se está viviendo, está pasando. Entonces siento yo que cada país sí tiene partes peligrosas, cada país. Sí, correcto, ¿no? Pero siento que así como a veces están diciendo que El Salvador es el país súper peligroso, siento que no. No, la verdad no que no, bueno, pues. Porque podemos andar tranquilamente y todo, entonces. Así es, mon. ¿Y los demás qué hicieron? ¿Ya se durmieron? Yo creo que se durmieron, como son gente débil, ¿va? No pueden pasar un par de minutos y les da sueño. Si no están masticando, igual están dormidos. No, pero igual creo que la comida fue la que... Wow, no, la comida fue maravillosa. Estuvo, bueno, todo estuvo rico y la mayoría creo que también trabaja, entonces están cansados. Ya... Todo terminó, ya comimos súper rico, ustedes ya vieron. Y pues, mi gente, vamos a dormir. ¿A quién se le ocurre traer un cargador? ¿Y a dónde lo voy a conectar? Ay, Dios, ¿por qué no soy normal? ¿Por qué no soy normal? Nos vamos a dormir, mi gente, y pues los veo en la mañana. Feliz noche. Me van a asustar, me están tocando. Ah, no, esa bola es... Al día siguiente.
Ay, Dios. Dios, ¿ya vieron, amigos? Buenos días, ¿cómo están? Me vinieron a interrumpir mi siesta, mi sueño, mi mañanero, todo. El pay. Amigos, los vecinos tienen pan. El pan. ¿Dos cuadras? Una.